Máxima emoción, nervios, vértigo y expectación absoluta en la tercera. El concurso internacional de recortadores de las fiestas de Sanse congregó a miles de personas y la Plaza de Toros exhibía un aforo completo en esta cita icónica de la Feria Taurina. ¡Se pone ese tiro! ¡Bien, chico! ¡A verlo! ¡Ahí va! ¡Vamos a verlo! ¡Bien, Rivero! ¡A ver! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos a ver su nombre! ¡A ver! Van ya 24 ediciones y cada año este espectáculo de saltos, acrobacias, quiebros y virguerías inverosímiles deja boquiabierto a todo el mundo. Así sucedió en Sanse. Muy bien, ha estado perfecto. Me ha gustado mucho los recortadores y al que ha ganado le veo muy bien a Luce como campeón de España. Pues hoy ha sido una pasada, ha estado muy bien. Y los recortadores de Sanse este año han estado bastante mejor que otros años. Que han estado muy bien los chicos, que lo sentimos mucho por el chiquillo que le ha pasado eso, pero que bueno, que se recupere pronto y que han estado todos muy bien. Las reses de la ganadería El Estoque obligaron a los toreros a emplearse a fondo, a no bajar la guardia ni un solo segundo y a concentrarse al 100% ante este duelo tan osado que exige valor pero también una técnica depurada por parte de los recortadores. ¡Vamos a ver! ¡A ver cómo es! ¡Bien, y en el plantel de esta convocatoria, 16 valientes que levantaron del asiento al respetable. En la final, los nombres propios fueron Eusebio Sacristán Use, Pablo Martín Guindi, Jonathan Estebanez Peta y los sanseros David Mingo y David Rodero. En un desenlace muy competitivo, Use se llevó el primer premio. Fue todo un carrusel de interjecciones, vítores y emociones. El albero en candela toda la noche. En un lance desafortunado del recortador Alberto Ciudad, los asistentes vivieron un momento sobrecogedor. Cuando la megafonía anunció que el afectado estaba recuperándose, el público aplaudió en pie como muestra de afecto y solidaridad. El broche fue la entrega de premios donde se felicita públicamente a los protagonistas de la velada y se homenajea a personalidades locales y a quienes, en definitiva, hacen posible esta fiesta espectacular de piruetas y filigranas ante un toro. Escenas goyescas que cortan el aliento, que dejan constancia de la fragilidad incluso existencial. Un año más, Sanse brilló con su concurso internacional de recortadores. Ovación en el ruedo. ¡Qué bonito fue, eh!